Está filmando, suena una escena 4 o la acción. Ay, Sonia, te jode la cama. Ay, Sonia, te veo mal. Hola a todos mis soles hermosos del canal y bienvenidos sean a un nuevo video. Chicos, en el día de hoy estamos aquí junto con mi abuela, que muchos de ustedes la han estado aclamando durante todo este tiempo y preguntando, Olivia, ¿dónde está tu abuela? ¿Por qué no haces un video con ella? Y bueno, nada, aquí está. Saludo ahí. Bueno, saludo para todos los soles de mi nieta. Ya me pueden ver, estoy bien. De salud hasta el momento estoy bien. Gracias a Dios. Y bueno, y ustedes que se han preocupado siempre por preguntar por mí. Así que bueno, estoy acompañando a la Oli. Sí, vamos a abrir en el día de hoy dos paquetes que me llegaron. Vamos a ver si el video se hace muy largo, ya lo dividiremos luego en dos partes. Y bueno, si puede ser todo en un video, lo dejaremos así. Estamos aquí en el cuarto porque estamos cogiendo aire con el split porque hay muchísimo calor. Y entonces nada, aprovechamos que estamos aquí para también coger airecito. En el día de hoy estuve recibiendo dos paquetes, uno de mi suscriptor José Enrique desde Valencia, España, y otro de mi suscriptora Raquel desde España también. A los dos les mando un besote enorme y muchísimas, muchísimas gracias por estos regalos. Así que nada, vamos a empezar. Como estuvimos abriendo con mi abuela otro paquete en otro video y a ustedes les encantó, pues dije, bueno, nada, vamos a abrir estos también con ella y vamos a ver su reacción y la mía ante las cositas que hay aquí. Así que nada, vamos a empezar ya. No, ya. ¿Qué pasó? ¿Qué tú quieres? ¿Tú también quieres salir? A ver, dime. ¿Tú también quieres regalo? No, para ti no hay. Para ti no hay nada. Entonces nada, vamos a ver este primero. Yo supongo que tenga un papel, algo que indique cuál es cuál. Porque como los dos vinieron metidos en sacos, pues ahora mismo yo no sé cuál es cuál. En vez de ponerle los nombres, ¿verdad? Es lo que pasa. Y se lo ponen en las cajas, pero cuando lo meten en saco, pues por fuera no. Mira, a ver, Alain. Vamos, que tú estás fuerte. Espérate, ya, por ahí. Ya. Ya. A ver. Uy. A ver, este es... de, no dice nada. Así, por aquí, ¿no? Mira, este es el de José Enrique. Este es el de José Enrique, que tiene un peso de 10 kilogramos. Ok, vamos a abrir entonces el de José Enrique primero, que es este que tenemos aquí. Ok, vamos a ver qué hay aquí. Coge por la tijera para ay, allá. Ay, Dios mío. Veo algo aquí que me gusta bastante. Qué emoción. Sí, veo algo aquí que me gusta bastante, mucho, mucho. ¡Ay, Dios mío, qué belleza! ¡Mira qué bonita, me encanta! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, qué linda! ¡Ay, mira qué linda! ¡Ay, qué belleza! Yo no tenía ninguna bandeja. ¡Ay, Olivia! Eso es lo más lindo que hay en una casa. ¿Tú viste qué lindo cuando está vas esto? A ofrecer algo. Y de Coca-Cola, ¿viste y de qué linda? Coca-Cola. El refresco que me compraba mi papá. Y el que me gusta a mí. Y mira, y a ella le gusta también. Qué linda esta bandeja, la no, me. Échate la otra. A ver, sácala. Mira. Esa será. Esa ya la quieres ya, ya me la quieres quitar. Ya, ya. A mí siempre me quitan cosas. Mira, mira qué linda está, blanquita. Ay, qué Merry mira qué bonita, de Merry Christmas. Ay, qué linda, amé estas bandejitas, de verdad que sí. ¿Qué es eso? Para el estómago, comprimidos efervescente. Es de paracetamol, para la fiebre y eso. ¡Qué bueno! De paracetamol, mira. Mira, oh, Dios mío, ya. Hicieron para la fiebre y los catarros y eso. ¿Qué es eso? Manda más nasabuquitos. Manda sí, nasabucos de los negros grandes. Ay, mira para eso. De esto, me lo caen en 95. Ay, qué bonito. Me tienes que dejar. Me estoy poniendo aquí. Me estoy poniendo ahí así lo que me tienes que dejar. Tú vas diciendo. ¿Qué es? Ah, eso es. Pasta y no sé qué. Sí, él me mandó una vez uno así, que esto es un jabón para como para afeitarse. ¿Sí? Sí. Mira, es un jabón. ¡Ay! Para afeitarse. Yo lo cojo cuando me afeito debajo del brazo. Y es niña, buenísimo. Y buenísimo. ¿Y aquí qué más hay? Dice, fuentes de...
de a mi Brasil. Te los mando por si acaso. No sé qué son. Esos son de sabugo también. Uy, Dios mío. No sé qué son esos. Tengo que preguntarle a él bien qué son. Porque son como unas tiritas. Sí, dije, te los mando por si acaso. Dice Esteri Strip. No sé qué cosa es. Pero no entiendo. Dice puestos de... No sé. No entiendo bien lo que dice ahí. Tengo que preguntarle a él luego. Estas son como unas limitas. Sí. Como unas limitas de uña. De uña. Mira. Sí. ¿Y eso qué es? Dale. ¿Qué es esto? ¡Ay, estos son pozuelos, yo creo! Sí. Lo que me gusta a mí. Estos son pozuelos. Y a mí. Ay, yo soy enferma. Yo creo que sí. Deja no, ver si. Sí. Yo creo que son pozuelos. No. Vienen así, planitos así. Sí. Sí, pero yo creo que se abren así, son pozuelos. Ay, pero. Sí. ¿Ves? Se abren así, son un material así como de goma, algo así. Que sí, que si es graso algo lo puedes fregar. No, bien, ¿no? Y que se pueden, ¿ves? Poner sí. Finito. Ya lo caché. Se pueden poner finito. No pues sé cómo mira, ahora, pero bueno. Mira cuántos te mandaron. Hay dos más ahí, ¿no? Uno es mío. Ya me están desfalcando. ¿Y ahora cómo se pone finito esto otra bueno, vez? Bueno, ponlo ahí después. Ahí está el perito. Bueno, después vemos cómo es que se cierra esto ya. Y todo eso. Pero bueno, son tipo pozuelos. No sé si son para algo en específico. Si ustedes más o menos saben sí. Qué puedo echar aquí, me lo dejan dicho por los comentarios. Pero bueno, tienen que irme diciendo más o menos como que para qué serviría. Sí. Una carne la puedes echar ahí. No. Carne en cubo. ¿Qué más? Un nylon vacío. Galletica. Ay, mira, galletica amarilla, mira. No, esa le baja a tu tía. Yo no como galletica amarilla. Galletica amarilla, mire. Es bien, ahí. Ay, galletica amarilla, qué rico. La galletica ponla para acá porque Poppy se sí. Las huele y se las come. Cebolla frita. Ay, mira, cebolla frita. En aceite de oliva. ¿Miren? Miren esto. Qué rico. Papi, como que no dejas ver ahí nada. Nutella. ¿Qué dice? Espera, deja que Poppy saque ahí. Esto es como una leche. Ajá. Sí. Es como una leche para hacer postres y esas cosas. Miren qué rico. Para mis postres, que estoy innovando ahora para el canal nuevo con los postres. Miren qué rico. Uy, Dios mío. ¡Qué eso rico! Está divino. Ok, estropajitos para fregar. Ah, mira, estos son de los repuestos de los nasabucos grandes que me mandó él una vez. Sí. ¿Qué bueno, es eso? Un bolso. Y ábrelo, ¿lo abriste? Bueno, estoy tratando. Ah, sí. Sí, es un bolsito. Sí, pero lo que me llama la atención de este bolso es que tiene cosas eléctricas, para guardar cosas sí, eléctricas. Es como para guardar cosas eléctricas. Mira. Porque a lo mejor el material del bolso es como aislante o algo así. Parece, mira. Y es como para eso. Sí. Es como, ¿ves? Como un bolso así aislante o algo, como para aguantar cosas eléctricas, ¿ves? Porque aquí dice tomas y esas cosas. Vitamina. Supongo yo. ¿Qué cosa? Vitamina. Ay, mira, y de la presente. Y más palitos. Y esta vez me metió los palitos con nylon porque siempre terminan regados los palitos mira. Por ahí abajo. Vitamina C. Ay, mira, vitamina y C. Vitamina B1, B6 y B12. Esta es la buena para mí. ¿Ah, sí? Para mi anemia. Y de las efervescentes. Mm. Ah, bueno, déjala ahí para después. Entonces, ahí. ¿Te quedes? Vamos ¿qué más? Para allá. Miren esto. ¿Qué es eso? Bueno. ¿Qué es eso? ¿Atún? Laticas. ¿De qué? ¿De atún? De atún. ¡Qué rico! ¡Ay, sí! De atún. ¡Ay, qué mira. Rico! Mira, laticas de atún, qué mira. Rico. A mí me encanta el atún, me encanta. Uy, qué rico. Qué de esa rico. Me tienes que dar. A mí el atún me encanta. Mira, un repelente. ¿Qué es? Repelente. Ah, mira, para los insectos y eso, para los mosquitos y eso, ¿no? Sí. Repelente extra fuerte. Sépalo para los insectos, lo que no sé si es para el cuerpo o es para echar en algún lugar. Más no, un sumano dice, un sumano. Macedonia de fruta. Ay, mira, la macedonia de fruta me encanta. Para las meriendas y esas cosas. ¡Qué linda!
Esto me encanta. Esto parece que es de algo, pero bueno. Para las meriendas y esas cosas me encanta esto. Eso es una tapa de algo. Mira, va eso. Yo ay, no un sacacocho, mira. Yo no tengo sacacocho. Ah, mira, un sacacocho. ¿Qué es eso? Eso es. Eso es algo. Medicamento también. Mira, va esto. Alma fuerte. Suspensión oral. Empieza bueno. La habitación. A ver, ¿cómo para qué? Bueno, aquí viene con el prospecto, ¿eh? Suspensión oral. Sí. Esto Almax. Es... Eso Almax, yo lo he oído, ¿verdad, Mar? Como para el Almax este. Sí. Como eso... en películas, en series, yo he oído de esto. Pero eso es digestivo, ¿eh? Como que lo... Como que tengo un Almax o algo así, sí. Pero no sé ahora mismo para qué, ¿eh? O sea, ¿para qué sirve? Se utiliza. De todas formas, voy a preguntárselo a él. Pero de todas formas, si ustedes saben, déjenme dicho por los comentarios para qué se usa esto. Aunque... ¿Qué queda por aquí? ¿Qué es esto? ¡Ay, qué es esto! ¡Ay, qué es esto! ¡Ay, qué es esto! Esto es un papel de algo. Sí. No sé, que estaba por ahí regado. Sí. Y esta cosa es que me llama mucho la atención. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Yo quiero. ¿Qué cosa es? ¡Ay, pero qué cosa más linda! ¿Qué es eso, papi? Ay, eso es para algo, una lupa. ¿No? Una lupa. Es como para poner algo, ¿eh? Sí. Ay, ¿qué es eso? Ay, pero qué bello. No sé qué es eso. Bueno, para lo que sea, pero una está lupa. Bello. Una lámpara. Debe ser, Olivia, ¿sí? No tengo ni la menor idea para qué es. Mira. Sí, se carga, se enciende. Sí, parece que es algo... Ahí viene una pila o algo. Bueno, ya después investigaremos para qué es. Computadora. De todas formas, igual si saben, ya saben. Me lo dejan dicho por ahí abajo por los comentarios. Pero no tengo ni idea para qué es. Ya con este paquete terminamos, ¿no? Ya. Terminamos con este paquete. Así que muchísimas gracias, José Enrique. Un beso enorme para ti. Tengo pendiente otros paquetes también de él, pero no me han llegado aún. Así que entonces, como les dije, vamos a estar abriendo el otro, que es de mi suscriptora Raquel, desde España, igual. Entonces nada, vamos a abrir ahora el otro. Este que es el de mi suscriptora Raquel. Bueno, según yo lo rastreé, este es el de ella. De todas formas, ahora vemos bien en el papel si es de ella, pero supongo que sí. ¿Listo? Este viene roto también, todos vienen rotos. Siempre todos vienen rotos. Ven, aquí está roto. Sí. Aquí está hasta una lista con las cosas, sí, Raquel. Mira, tienes la lista. Exactamente, ahí. Este es el de ella. Entonces nada, vamos a abrirlo. Por aquí mismo que ya está roto. Vamos a ver si podemos seguir picando aquí. Y ya. Ay, bueno, esto está un poco complicado. Porque la caja ni es rota. A ver, Oli. Vamos a ir sacando así más o menos. Porque ya no puedo picar más nada. No, ¿por qué? A ver. ¿Qué es? Tapioca. Complemento ideal para caldos y rellenos y postres. ¿Sí? Tapioca. Yo me quedo no cosa. Sé qué es eso exactamente. Eso es para sazonar o algo parece, porque te está diciendo que para sopa. Sí, pero dice para postres también. Y, pues se lo puedes echar. Después tapioca. Lo que tienes que leer todo las instrucciones. A ver, ¿qué más hay por acá? Mira, palomitas, sí. Ella me dijo que me mandaba las palomitas. Rosita de maíz. Palomitas, sí. Rosita de maíz para hacer en el micro. Ah, mira, estas son unas verduras que me dijo ella que me mandaba también para comer un poco más sano. Esto no ay, es mira. Sí, a mí sí zanahoria, me gusta. Zanahoria, patata, puerro. Ay, si no te gusta, me las da. Bueno, hay dos, te quedarás con una. No, pero si no te gusta, me das la otra también. Ay, sí, mira. Como me gustan a mí la comida de verduras, la verdad. Mira, los frutos secos también me dijo que me los mandaba. ¿Viste? Come todo eso que te viene bien. Para las meriendas. Frutos secos. Ah, mira, muesli. Los frutos secos para las meriendas que me dijo que me los mandaba también. A ver, ¿qué más hay por aquí? ¿Estos qué son? Ah, mira, esto es igual, pero con chocolate. Es muesli, crunchy y chocolate. Lo hay. Qué lindo.
Eso tengo que probar. Nunca lo he probado. Este es, ah, mira, risotto. Ah, mira, ¿qué te gusta el risotto? Porque tú lo hiciste en un... El risotto. Que lo probé una vez y me encantó. Riquísimo. Mira para eso. Ah, pero ya viene. Ya eso ya, nomás ya lo haces ahí, hace, ya. No, ya viene ya como vale. Preelaborado. La verdad que esos el avance son... es el avance. Ajá, esas son nueces. Nueces. Mira. Ay, Dios mío, como mi papá me compraba nueces y avellana. Madre patria España. Linda. Sí, ella me estuvo mandando todas estas cosas saludables para que yo comiera saludable. Pues, mira. Más palomitas. Dice, para que cuando meriendes te comas palomitas para que no comas tanto dulce. Es verdad. Sí. Más palomitas. Tienes que combinar las cosas. Ay, Dios mío. Esto, ah, que ella me dijo también, sí, que me iba a estar mandando como unos test de sabores y esas cosas. Mira. Que son estos de aquí. De mango. Mira, para que de piña. ¡Ay, qué rico! Dios mío, pero oye, no. Sí, ella me iba a estar mandando también varios té de estos. Igual para las meriendas y esas cosas. Sí, claro que sí. Eso es saludable. Eso es salud. Déjame ver qué tengo por aquí. ¿Qué es esto? Ah, esto es leche en polvo. Leche en polvo, miren. Mira, para eso. Que me viene genial también, que aquí la leche está perdidísima. Está perdida, sí. Y carísima. Perdida por completo. Todo tipo de leche aquí está perdido en este país. Y bien cara. Mira para eso. ¿Cuándo aparece? Es una sopa de como de verdura. Mira, de verdura. Qué cosa mira. Más maravillosa. Una sopita como de verdura. Mira. Eso es un chicle. Esto es un chicle. Para que me entretenga el estómago. Ay, qué rico. Pero tú pones ¿esto qué es? A ver. Esto va a ser puré de papa. Ah, sí, puré de papa. Bueno, pues me dejas un... Y esto es sopa. Una sopa. De verduras ricas, igual. Ricas. Ellas son ricas. Todo. Y saludable, lo principal. Esto que me dijo ella, déjame ver. Ah, esto es creo que un bolsito, sí, que me había dicho ella. Mira, qué lindo. Ay, qué lindo, pero mira, me gustan bien estos bolsos así. Ay, a donde quiera vas, tú no sabes, porque está fino. Estos bolsitos sí a mí me encantan. El bolsito me encantó, ¿qué lindo está? Bello, puedes salir a donde quieras. Se parvó el Barcelona, pero me encanta, ¿sabes? Va a ser mandadito. Lindo, lindo, no, está precioso. Yo salgo con eso a donde quiera. Qué lindo está. Está lindo. A ver qué más hay por aquí. Aquí hay unas cositas que dicen que son cacahuetes, almendras. Yo no puedo comer. Y chocolate. Con chocolate. Pero no, son como almendritas. Son almendras, no tengo para masticar. Me gusta. Es ella que me está mandando merienditas saludables en cubierta claro. Ahí para que yo. Sí. Para que yo coma. No te puedes quejar. Ay, qué rico. Tengo que estar después comiendo esto. Qué rico se ve. Aquí que me queda, a ver, un desodorante que dice que es de aloe. Qué rico huele. Ay, Dios mío. Desodorantico de aloe. Ay, qué rico. Aquí mira, pastillitas esas de las que te gustan a ti para hacer sopa. Sí, me encanta. De carne, mira. De carne con aceite de oliva. De oliva, ¿verdad? Qué lindo. Qué bien. Y mira, aquí tengo la cajita esa que estaba por ahí vacía ahorita. Parece que es todos los tés. Los tés. Que están aquí sueltos, se habían caído, parece. Son tés de limón. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Los cuadritos. Tés de limón, pobre, como que estás en el medio. Aquí he dicho y no es contigo. Es con los cuadritos. Mira. ¿Tú sabes lo que representa esto? Un sabor rico en una sopa. Y ahora es 80 pesos, ¿no? Sí. Sí. ¿Viste? Dijiste la mundial. Mira, los tés son de limón, de melocotón. Miren, miren.
aquí tengo una jabita que es como con ropita y aquí lo que quedan son ya los té, más nada, que están ahí sueltos, hay que sacarlos de ahí. Entonces aquí tengo una jabita que ella me dijo que me estuvo mandando una ropa para que yo viera lo que me servía y eso. Es una ropita, mira, esto es un polovito naranja, mira qué chulo. Te viene muy bien. Esto me gusta porque mandar así con la ropita suelta. En tu casa también. Así, riquita, así, cómoda. Y el naranjadito, estaba lo más chulo. Mira este rojo. No, eso es una belleza. Eso con un pantalón blanco es exquisito. Miren qué bonito está. Mira para eso. Ole España. En rojo está bello. Bello, bello. Y a ver, este es un polvito igual, sí. Es moradito, miren. Niña. Qué chulo. Ay, sí. Aquí está. Qué tejido más rico. No, ahí está. Y se ven frescos, se ven siempre frescos. No te da calor. Sí. Poppy, tú también quieres Roma, Poppy. Esto es un pantalón, mira qué lindo. No, ese sí está. No. Esto sí me sirve, mira allá. Sí, eso sí. Y mira por atrás, qué lindo. Bello, bello. Está bello. Pues mira. Y a ver qué queda aquí. Esto es como una licra. Es surtido. Sí, es como una tela gorda, pero de licra, estira. Muy sweet. Miren qué bonito. Y aquí creo que hay otro parecido. Sí, aquí hay otro parecido también igual. Ya, por lo menos, bueno. Tú andas para aquí, para allá, con las filmaciones, oíme. Está súper buena para eso, sí. Buenísimo. Y ya, se acabó. Bueno. Bueno, nada, Raquel, muchísimas gracias por todo. Te mando un besote enorme. Hablamos casi todos los días, pero bueno, de igual manera te lo dejo dicho por aquí públicamente. Estoy súper agradecida por todo, todo, todo lo que has hecho por mí. Un besote enorme para ti, mi amor. Y por mi parte, darle las gracias a todos estos suscriptores de mi nieta que me la atienden tan bien. Esta nieta que tuvo el percance de pasar por una operación, pero gracias a Dios, mírenla ahí. Y yo a veces no tengo palabras cómo agradecerles a ustedes ese desvelo que tienen por ella, cómo la están ayudando hasta con alimentos saludables. Así que, ¿qué más puedo yo pedir? Y a ustedes, con ese noble gesto que tienen y que mantienen. Lo único que quiero para ustedes es mucha salud, mucha prosperidad. Y bueno, besos para todos y bendiciones. Que Dios me los proteja por siempre. Amén. Gracias a todos por estar aquí, muchísimas gracias por el apoyo que me dan, por los regalos, por ver los videos, por todo. De verdad que sí, muchísimas gracias. Les mando un beso enorme, no olviden suscribirse al canal, dejarme su comentario, compartir y dejarme su like si les gustó este video. Los quiero muchísimo y nos vemos ya en otro videito. Hasta la próxima. Chao.